para todos los inversionistas. Un inversionista podría potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es dinero que puede ser perdido sin poner en juego la seguridad financiera o estilo de vida de la persona. Solo capital de riesgo debe ser utilizado para trading y solo aquellas personas con suficiente capital de riesgo deben considerar ser trader. Resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros. Adicionalmente, se visualiza en pantalla la declaración de resultados hipotéticos y ambas declaraciones disponibles en la web de futuros.com. Vamos a lo nuestro, primero y principal, rapidito. Tenemos el día miércoles, hoy había noticias alemanas para el euro a las 5, día miércoles, importantísimo, ¿sí? Tenemos la asunción del presidente Biden, vamos a ver, a lo mejor los mercados se quedan quietos esperando eso, ojalá que no, ahí la quitamos a Yellen, que no sé qué hace por allí, y el día jueves temprano, antes de que nos conectemos nosotros, pero eso puede influir en el día de hoy también, tenemos decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. Quitamos eso, vamos a ir primero al Dow Jones, y en el Dow vemos un movimiento alcista en todo lo que es el pre-market, con algunos niveles de resistencia que ya vamos a visualizar ahora en el gráfico un minuto, y también de soporte aquí para ubicarnos. El mercado no está ni excesivamente alcista ni excesivamente bajista en un gráfico de 15 minutos. Si visualizamos el gráfico de un minuto, comprimimos y vamos a ver aquí en el Dow que, por ejemplo, la zona del 50% aquí fue muy buen soporte, y también por aquí el VWAP, pero el mercado, si miramos esto en sesión asiática, si miramos sesión europea, a partir de aquí, cierta tendencia alcista, ¿sí?, que se frena mucho a partir de que llega al máximo anterior a las 6 y 14, prácticamente 3 horas en un rango muy pequeño, y sin lograr romper la resistencia, el precio se queda en resistencia. Vamos a ver, entonces, no hay una prioridad muy marcada en el Dow Jones, sí, por lo previo hay prioridad alcista, ¿sí? Y vamos a ver cómo reacciona si continúa esos movimientos alcistas en siguientes zonas de resistencia, por ejemplo, en esta que tenemos aquí, de 39.56. El euro dólar, seguimos con los soportes de la semana pasada, si se recuerda. Aquí la insistencia en sortear estos días, porque comentábamos, si el precio rompe este soporte, va a ir al siguiente, que es muy relevante, con un máximo anterior, y así ha sucedido, tal cual, el precio ha venido a testear esto, finalmente lo hizo el día viernes, ¿no? Y hoy la salida desde zona, fíjense el movimiento del pre-market del euro, la salida desde zonas de soporte ya en sesión anterior, y hoy un movimiento alcista muy importante hasta testear como resistencia lo que era el soporte anterior. Vamos a verlo en el gráfico un minuto, que se ve bastante bien. Este es el nivel de soporte anterior, ahí tenemos otros niveles horizontales que podríamos ir marcando. Aquí son las próximas zonas de resistencia. El precio lateral, ruptura previa a la apertura europea, y da, a mi entender, bueno, a mí me dio dos opciones long. Una aquí, que me hizo un stop, y ahí hubiera sido una reentrada que no tomé. Esperé que el precio vuelva a confirmar movimientos long, ¿sí? Y aquí sí me da otra entrada long a zonas de resistencia, y es todo lo que he hecho durante la sesión europea.
¿Qué nos espera esto? Ambos predominantemente alcista, ambos mercados, pero el Dow con más espacios hasta llegar a resistencia. El euro está en resistencia y vemos cómo se ha quedado ahí. Una vez que llegó aquí, pues está en un rango 21.500, 560. Eso no es nada. Eso son 12, 15 ticks. Se ha quedado muerto el euro ahí. Y vamos a ver, ya lo vimos en el gráfico superior, que esta resistencia había sido un soporte más importante. Vamos a visualizar cómo puede reaccionar allí el precio. ¿Okay? Entonces, esperamos predominio alcista de ambos. Vamos a ver ya cuando avance, nos acerquemos a la apertura de los índices, si esto reactiva movimiento. De momento no hay mucho para hacer, no hay mucho para hacer, así que nada, Alan, cuando tú quieras, me pides y comentas el SP y la apertura. Aquí de momento estamos sobre todo en el euro en una zona muy de resistencia, que ahí se espera definitiva ruptura alcista o rechazo, cualquiera de los dos, para poder hacer algo, pero justo allí donde está el euro dólar no hay nada que hacer. Ok. Sí, pásame para hacer el SP, para ver qué cosa está haciendo. Bueno, un segundo. A ver, vamos a ver. Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Salón de Trading de esta semana. Buen inicio de semana. Es martes, pero ayer fue feriado, no hubo bolsas, al menos en Estados Unidos. Y vamos a ver qué cosa está haciendo el SP500. En líneas generales, el mercado está lateral, oscilante. Lo podemos ver desde la apertura el día ayer, lunes. Estamos, hoy día es 19, ayer 18. Vamos a ver, 16, ok. La apertura está ahí, ok. Ahí tiene, esa es la apertura, acá, donde ven que el mercado a la apertura empezó a subir, se puso arriba esta resistencia, siguió subiendo, se puso arriba esta resistencia, siguió subiendo. Y después se acelera. Esto fue como a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, hora de Nueva York, mente. Pero pueden ver claramente que el mercado se frena. No sé por qué fue esta subida tan acelerada. Algo pasó a las 10 y media de la noche. Pero la cosa es que el mercado se frena acá arriba y encuentra ahí techo en 3.795. El mercado desde entonces ha venido oscilando, ha bajado al VWAP, lo encontró de soporte, subió, volvió a bajar, otra vez soporte en el VWAP y está oscilante, 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 cada vez con un rango más pequeño, ¿no? La volatilidad está bajando porque pueden ver que cada vez los movimientos son más pequeños, o sea, antes siquiera subía esta cantidad de puntos y bajaba. Esta subida fue más pequeña y esta subida es más pequeña y esta subida es más pequeña de la anterior. Así que la volatilidad está bajando considerablemente. El mercado está lateral, muy cerca del VWAP. Está neutro por el momento. Neutro. Y arriba tiene esta resistencia de acá, que es 37.95, y abajo tenemos un soporte. Vamos a ver.
Abajo tenemos soporte acá. Bueno, primero tiene que pasar esto de acá, que fue resistencia, es 3777. Ya ese número ya lo hemos mencionado varias veces. 3777, 777. Mercado tiene que romper este soporte para bajar a este soporte. Ahí se encuentra con la zona de soporte también del VWAP. Esta zona azul. Y ahí es 3772. No creo que baje más, a menos que el mercado se caiga por algún motivo. Ya tendría que ser una caída vertical para que rompa toda esta zona del VWAP y pueda bajar hasta 65 inicialmente. Y después más abajo tiene 60, ¿no? Acá abajo, 60. ¿Ok? Pero en realidad el mercado está lateral. No da indicios de si quiere subir o bajar. Simplemente está caminando alrededor del VWAP con rangos cada vez más pequeños, volatilidad descendente y hay que esperar la apertura. Vamos a ver qué hace la apertura. De acuerdo a eso, vamos a ver alguna oportunidad para hacer trading si es que el mercado toma vida, porque en realidad en este momento está muerto, ¿no? ¿Cuál es el rango de toda la noche? Vamos a ver. El rango de toda la noche es desde acá, que es 6.8 hasta acá, que es 95, 70, 25, 27 puntos. 27 puntos es un día regular para el S&P. Arriba de 20 ya se puede decir que es un día que puede ser decente. Decente en el sentido de su movimiento, ¿no? No, o sea, no va a ser muerto ni va a ser súper volátil. No da señales de eso. Va a ser un día en el cual el mercado se va a mover, pero sin mucha fuerza a la alza o mucha fuerza a la baja, pero al menos se va a mover. Al menos eso espero por el rango que he hecho toda la noche, ¿no? 27 puntos es algo más o menos bueno. No espectacular, pero al menos no es un rango de 12 puntos como hizo la semana pasada. No sé qué día fue, pero fue 12 puntos. ¿Ok? Entonces hay que esperar apertura y observar el S&P 500. Si hay algo en el euro, en el... Bueno, no creo que el Dow tampoco muestre mucho hasta la apertura, pero de repente el euro. Me avisa Diego. Sí, si hay algo te aviso, de uno está muerto ahora también, un rango muy pequeño de 15 ticks, como decía, y no sale de ahí desde hace muchísimo tiempo. Yo te aviso si tengo algo, esperamos apertura. Okay, perfecto. Gracias.
Hay que notar de que los volúmenes son un poco bajos, como pueden ver, mucha barra roja abajo. Solamente tengo una y dos verdes en las últimas 2 horas. En realidad, la última hora y media, ¿no? Una y dos barras verdes y el resto es prácticamente rojo. Lo cual me dice que el volumen es bajo y es posible porque venimos de un feriado largo, ¿no? Es sábado, domingo y lunes. Y obviamente mucha gente todavía no regresa a sus oficinas, o de repente se están tomando un día más libre y poco volumen de operaciones todavía. Me gustaría ver más verdes como acá, por ejemplo. Pueden ver claramente que hay gran cantidad de verdes. Bueno, no como gran cantidad, pero al menos hay una buena secuencia de barras verdes, ¿no? Eso es donde muestra volumen. Pero en general, si miran toda esta secuencia, las barras rojas son la mayoría, lo cual me dice que el volumen está pobre el día de hoy por el momento. Vamos a ver, todavía faltan 4 minutos para la apertura. Aquí nada nuevo, todo igual en el eurodólar. Llevamos una hora en 20 ticks de rango, ahora un poquito más arriba, pero sin salir de eso, ese rango de 20 ticks. Y la verdad es que así es muy difícil buscar algún tipo de operación. Así que hay que esperar hasta después de la apertura de los índices a ver si eso arrastra al eurodólar.
Ok, tenemos apertura. Fuerte al alza. Mercado abrió, se fue a las nubes rápidamente, muy, muy rápidamente. Y está bajando muy rápidamente también. ¡Wow! Increíble. Vamos a hacerlo más grande para que lo vean mejor. El mercado subió muy rápidamente, se frena y baja muy rápidamente. Prácticamente regresando lo que subió hasta el VWAP. Completa indecisión. Normal en los últimos días ese movimiento tan brusco. Tiene que definirse, ¿no? Tiene que definirse arriba del VWAP, tiene que volver a subir y ver si supera esta resistencia que acaba de formar, que es 92, o abajo del VWAP tendría que romper primero el VWAP y después este soporte de acá, que es 777. Mientras tanto, ese mercado está neutro. El Dow Jones ha hecho un movimiento similar, ruptura alcista y además ruptura de una resistencia y un retroceso igual o más importante y ahora incluso por debajo del precio de la apertura. En lo que respecta al Dow, estamos sí más bajistas que alcistas con respecto a la apertura y parece que quiere seguir bajando de momento. Falsa ruptura de máximos y en búsqueda de algún soporte. Sigue con su indecisión. Voy a hacerlo más grande. Voy a moverlo un poco a la derecha. Pueden ver claramente que el mercado se frena acá, prácticamente en el VWAP. Voy a hacerlo más grande. Vamos a ver. Ahí lo tiene. Se frena en el VWAP. Trata de subir nuevamente. Se vuelve a frenar. Ahora bajando. Ha cruzado el VWAP, pero inmediatamente se está regresando. Todo esto de acá es completa indecisión. Lo que sí veo es que el volumen ha aumentado. Obviamente es la apertura. Normalmente el volumen aumenta la apertura, pero queremos seguir viendo más barras verdes de volumen, lo cual me diría que el volumen está alto, lo cual le va a dar alguna fuerza al mercado cuando tome dirección. Todavía no tenemos dirección, así que hay que esperar un poco.
Sí, el DAO está apoyado en el VWAP en este momento, el DAO, y ahora intenta romper el soporte del VWAP. Pero no hay ninguna oportunidad de entrar al mercado, movimiento en apertura similar al SP, primero vertical, alcista, luego rechazo. Estamos bastante por debajo del precio de apertura, unos 50 ticks por debajo del precio de apertura, apoyándonos en VWAP, intentando romperlo, pero sin ningún tipo de prioridad en lo que es la tendencia. En lo que es el eurodólar, está en una zona de resistencia importante y está un poco arriba y un poco abajo de esa zona y no se define. El SP ha bajado un poco, como pueden ver, se ha puesto debajo del VWAP. Después de que se puso debajo, no ha podido cerrar arriba. Podemos ver mechas grandes arriba del VWAP, pero siempre ha cerrado abajo. Desde esta vela, bueno, en realidad desde esta vela, podemos ver primera mecha arriba, otra mecha, esta es una pequeña, mecha arriba, mecha arriba, mecha arriba. Todos han cerrado debajo del VWAP, lo cual me da la impresión de que los vendedores están empezando a dominar ahora y tiene que romper este pequeño soporte que acaba de hacer para confirmar una pequeña tendencia a la baja. Si no rompe eso, el mercado va a seguir oscilando alrededor del VWAP. Va a seguir dando vueltas alrededor del VWAP, lo cual es neutro, lo cual es sin tendencia, lo cual es... No se puede hacer trading cuando el mercado está moviéndose, simplemente bailando con el VWAP. Es muy difícil. Entonces, pero primero tenemos nuevamente que romper. Ahí estoy poniendo la línea del puntero del mouse para que vean cómo el mercado toca esa línea dos veces, tres veces, cuatro veces y no la rompe. ¿Qué me dice eso? Que ahí hay gran cantidad de órdenes de compra. No lo dejan bajar al mercado. Pero al mismo tiempo también veo ventas, porque apenas sube el mercado un tick o dos, lo vuelven a bajar. Tres veces, cuatro veces, ahí ya lo rompió. Ahora está bajando, el soporte era acá. Ahí. Ok. Nada. Otra vez se regresó. Ese puede ser una trampada de osos. Cuidado. El volumen ha bajado nuevamente, al menos no está verde. Blanco quiere decir que el volumen está en promedio de los últimos días. Al menos no hay rojos. Ahí está subiendo el mercado. O sea, esta fue una trampa de osos, ¿no? ¿Okay? Esto del movimiento pequeño que hizo el mercado debajo de este soporte ha sido una trampa. Me gustaría ver que rompa este soporte con una barra grande verde. Eso me diría, ajá, fuerza a la venta, ¿no? Por el momento no se ve nada.
algo como lo que estamos viendo en este momento. ¿Ven la barra verde abajo? Y está rompiendo soporte esa vela. ¿Okay? Hay menos ahí. Sí, parece confirmar que el mercado quiere empezar a bajar. Esa es una buena combinación, en otras palabras. Vela grande roja a la venta, la vela de precios me refiero, con barra grande verde de volumen. ¿Okay? Entonces, ahí sí, ahora sí veo intención de querer bajar al mercado. ¿Hasta dónde? Acá tenemos un soporte en 777. Es el número mágico. ¿Acá? Entonces, ahora sí, bueno, esto va a encontrar soporte y coincide, está coincidiendo ahí abajo con el VWAP, con la zona de soporte del VWAP. El VWAP está acá. Esta es la zona de soporte. Por lo tanto, vamos a ver, ahí empieza a tener tendencia. Puede ser que por ahí podamos empezar a ver una venta. Tendría que agarrar tendencia al mercado, hacer un retroceso y posiblemente agarrar una bajada más que nos dé entrada en short. Alan, a mí se me está armando una opción long en el euro. Okay, te doy pase. Make presenter. Todo tuyo. Bien, ahí vamos. A ver. Está la posibilidad. Bastante rechazo. Y tenemos soporte pues ya no, no tengo long ahí, pese a que se ha frenado el soporte, sobre todo por la liquidez con que ha ido, prefiero esperar. Espero haber tenido un rechazo y tengo una opción luego. Bien, ahí se ha frenado en zona el soporte del euro, pero no tengo long allí, entre otras cosas, porque ha salido una estructura que yo tengo marcada. Vamos a esperar. Un rechazo, es como un falso quiebre de zona de resistencia. Esta resistencia ya hizo mucho más para abajo de lo que había roto para arriba.
el Dow Jones también bajista, por abajo del VWAP, por abajo de la zona del 50%, acaba de romper otro soporte además, pero no hace ningún tipo de retroceso para que nos dé una opción de entrar short.
En el SP vemos que 777 ha sido un buen soporte. Está rebotando el mercado en este momento. Este puede ser el retroceso que estábamos esperando. Ahí lo pueden ver. Voy a mover un poco a la izquierda, ¿no? Ahí está. Por si acaso, Diego, estoy mostrando tu gráfica a la derecha y mi gráfica está a la izquierda. ¿Lo ves? Sí, no, no veo tu gráfica, veo solo la mía. Ah, okay. Okay. ¿Quieres que te pase? Porque vi que estabas con una opción de entrar en el S&P. Sí, pero todavía no tengo, está rebotando, pero todavía no tengo nada como para entrar short. Bien, bien, Si tú bien. tienes algo, mejor te quedas ahí en tu gráfica. Vale, nos quedamos aquí. Todavía no tengo nada. Estoy mirando el Dow, está un poco similar a lo que es el S&P y el, bueno, y el euro lo estamos viendo allí en pantalla, ¿no? Es doble testeo de soporte ahora. Yo esperaba que suba un poco más y todavía lo espero, ¿eh? A ver si hace el doble testeo de soporte, sube y me da una opción de entrar short más arriba. La otra opción sería que rompa soporte y luego haga una corrección para entrar short. ¿Por qué estoy pensando en short? Básicamente porque hay un muy buen rechazo y estamos por debajo de dos soportes, de dos resistencias que había costado romper y ahora las tiene de resistencia nuevamente, ¿no? Las rompió como resistencia y las volvió a recuperar como resistencia, me refiero a esta de aquí. Y este aquí en unos niveles previos también. Rupturas, pero las rompió. Estamos otra vez debajo. Así que vamos a ver cómo continúa esto. También estamos debajo del precio de apertura, que casualmente coincide con este nivel, un precio de apertura anterior que a mí me quedan marcados. El de hoy, no sé si lo tengo marcado por aquí, 3, pues no. Pero debe ser más o menos y coincidía con este nivel, ¿no? ¿Hasta Y dónde por aquí tendría que subir el euro como para buscar un short? y tengo una opción aquí en este nivel, otro aquí, Okay. un par de niveles así. Este es muy cortito para ir contra soporte. Y luego está este que puedo ir a testearlo, ¿no? Lo ideal sería que rompa ahora y que utilice este mismo soporte como resistencia. Eso sería lo ideal para mí. Lo que pasa Okay. es que esta era una zona muy relevante. Lo tengo por aquí. Esto fue soporte varias sesiones aquí. Lo rompió al siguiente nivel de soporte, rechazo y estamos otra vez allí. Ese es el nivel que es este de aquí, que ha intentado romperlo y ha rechazado, ¿no? Entonces, es una resistencia bastante importante que no pudo confirmar ruptura, no se mantuvo por arriba y ese rechazo me hace pensar de que hay opciones short, pero no tengo forma de entrar al mercado todavía. Okay, hay que esperar entonces.
la verdad que hoy está esto quieto, ¿eh? 4.30 por arriba, 3.60 por abajo, esto es nada, ¿no? Menos de 20 ticks, son 14, 15 ticks. Aquí estamos ahí desde hace unos 20 minutos ya. Vamos a visualizar ahora lo que es el Dow Jones en una situación similar, ¿no? Ruptura bajista y se frena en un soporte y se queda allí prácticamente al mismo momento. También 20 minutos, 56 por arriba, 90 por abajo, en este caso el rango es amplio, son 66 ticks, pero aquí en esta situación no hay nada que hacer. Vamos ahí, ruptura de estos niveles, de estos, soporte, y ahí se frena el euro. El Dow visualmente más bajista, pero también se frena en un soporte y ahí queda. Estamos hace 20 minutos donde el mercado prácticamente no da ningún tipo de opciones. Así que lo único que toca es esperar. Si me das pase para explicar en el SP... Ahí voy. Por favor. Muy parecido al lado. Como pueden ver, el mercado rompió, subió un poco, volvió a bajar. Este nivel viene siendo un buen soporte para el mercado. Nuevamente vuelve a subir, otra vez se vuelve a frenar prácticamente en el mismo nivel. Este es 8.3.25, ha vuelto a bajar, se ha vuelto a frenar y otra vez está subiendo. En otras palabras, lo que parecía que el mercado agarraba tendencia a la baja, lo ha perdido rápidamente en este soporte, 777. Así que esto de acá es los últimos 15 minutos, todo esto de acá. Y el mercado tiene que salir de ahí en algún momento. Parece que quiere seguir bajando, pero tiene que salir de acá. Esa zona de ahí. Esa zona de ahí es por el momento la burbuja de donde tiene que salir el mercado. Vamos a ver para dónde va. Pareciera que quiere seguir bajando, pero aparecen rápidamente compradores en esta zona de acá. Entre 7.6 y 7.7. Un volumen. Hasta hace 5 minutos el volumen era bueno. Tenemos varias barras de color verde, pero en las últimas 3 o 4 pues como que se ha ido, ¿no? Ha desaparecido, porque pueden ver ahí barra roja, roja, roja. Hay 4 barras rojas ahí, un par de blancas. Bien, tiene que salir el mercado, está oscilante, sin dirección, ha perdido fuerza bajista. Está debajo del VWAP, sí, lo cual es negativo, pero no ha tomado todavía una tendencia clara ni a la baja, menos al alza, ¿no? Enredado, hay que esperar.
Podemos ver que el mercado sigue metido en ese rectángulo que hemos dibujado. Parecía que se caía, pero se dio vuelta y se ha vuelto a meter en el rectángulo. Mercado sigue un poco indeciso. La tendencia todavía sigue siendo la baja, muy corto plazo, obviamente. Pueden ver desde esta máxima, acá a la izquierda, a las 9:31. El mercado ha venido bajando paulatinamente, acá se acelera un poco, pero cena, oscila, 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 pero siempre las máximas han sido más bajas. Esta máxima es más baja que esta máxima es más baja que esta máxima, esta de acá es más baja que esta, por lo tanto la tendencia es claramente a la baja a corto plazo. Pero sin acelerarse por el momento. En otras palabras, baja un poco, se frena y retrocede. Baja otro poco, se frena, retrocede. Está bajando como por escalones, pero muy lentamente. Vamos a esperar. Diego, Sí, no. voy en busca de un café. 5 Venga, minutos. pásame, pásame, me pasa. Okay. Todo tuyo. Bien, ya estoy. Bueno, aquí en el euro, esto está muy expandido, ¿no? En realidad es así.
movimientos son prácticamente inexistentes. De todos modos, este es el BWAP que ha actuado en la zona de BWAP, zona de soporte. Se podría armar un short, que es lo que estoy esperando. El concepto, es verdad que estamos alcistas todavía, pero el concepto es no solo que ha roto este mínimo y se ha apoyado el precio, ¿sí? Prácticamente exacto, sino que, lo que comentaba, hay un rechazo muy importante luego de una falsa ruptura de la zona de resistencia. Y esto ni siquiera ha llegado al siguiente nivel, una falsa ruptura y un rechazo muy vertical me hace pensar de que el rechazo puede ser más grande todavía y podría haber alguna opción de ir bajista. Todavía tiene que subir más, ¿eh? Hace mucho que estoy esperando una opción short luego del rechazo, pero no será, tendría que subir bastante más, digamos. Ya veremos cómo se va moviendo el precio. Lo que respecta al Dow Jones, lo mismo, ¿no? La ruptura ya ha quedado aquí y no hay nada para hacer, absolutamente nada. Además, si miramos el día completo, pues prácticamente no hay tendencia, es verdad que esto es un movimiento vertical, pero nada más. Fíjense que no llegó a esta resistencia dibujada allí, le faltó un poco. Nos quedamos aquí en el euro, frenándose en este soporte, luego en el soporte siguiente, pero reitero, muy buen rechazo ahí. Esta zona la que ha rechazado. Esa puntita de mecha es lo que es en realidad el falso quiebre y enseguida el precio recupera. Entonces, ya veremos cómo se maneja el euro allí. Hay una resistencia importante, el intento romper y fue rechazado de allí la opción short, ¿sí? Pero todavía no tenemos nada.
tenemos una gran salida del euro. Falta más para tener una opción short. Pero bueno, por lo menos se ha movido. De ahí voy a preparar una orden short. Ya estamos de regreso, Diego. ¿Cómo va el euro? Bueno, bien, Alan, ahí estoy preparando, tengo una orden short puesta muy abajo esperando, la tengo preparada nada más, por si llega al nivel ese que tengo de resistencia, hay que ver con qué velocidad y con qué liquidez llega, pero podría, si ahí rechaza, podría tomar un short, me refiero a este nivel, alrededor de esta zona. 21.50, ¿no? Sí, más o menos, quiero ver, ahí se ha detenido un poco antes. Si hace algo parecido ahí arriba y hay que ver si luego comienza a bajar, si hay liquidez, pero bueno, están las opciones y yo creo que podríamos llegar a tener un short ahí. Es un nivel que esperaba desde el principio, desde que rompió bajista, es un nivel que espero como probable zona de retesteo para reiniciar short o al menos intentarlo. Pues vamos a ver qué pasa si llega ahí, ¿vale? ¿Y el DAO cómo va? El DAO igual, ¿eh? Lo miré hace un par de minutos últimamente y nada, las opciones ahí, justo lo miramos y lo mostramos aquí en la pantalla, también encerrado aquí abajo, no sale, no hay mucho para hacer ahí. Sí, hay que esperar. El S&P está igual que el DAO, encerrado abajo. Ha hecho un fondo en 76.
Y en este momento está subiendo un poco, sin mucha convicción, pero al menos está, yo diría que están tomando ganancias los que vendieron temprano, ¿no? Sí, muy probable, muy probable. Bueno, Sí. vamos a ver si el euro, aunque sea de una opción ahí, se está acercando a ese nivel. Oh, bueno, sí, ya veo, está subiendo. Vamos a ver Ya si está en ahí ya. 48.50. Sí, ya está bastante bien. Un poquito más, le falta un poquito para ir a testearlo. Un par de ticks, voy a esperar que llegue. Okay. Y a ver si ahí tengo yo. Bueno, ahí está bajando un poquito, mejor, claro, un primer movimiento bajista, ahora otro arriba, sería el ideal a testear ese nivel y que por su venta. Ahora mismo, donde está bajando no voy a entrar, voy a hacerme un pequeño engaño, voy a esperar, quiero que vaya hasta el nivel y después sí, quizás la posibilidad yo.
Ahí voy poniendo la orden. 4:55. Ahí ese otro movimiento que yo esperaba, había empezado a bajar, hizo el otro movimiento a testear el nivel, ahí lo testea dos veces. Bueno, evidentemente se ha frenado en esa zona de resistencia al precio. Eso le da valor al nivel, pero vamos a ver si realmente rechaza. En cualquier caso está haciendo su trabajo y frenando el precio. Estamos dentro. A ver qué tal. Es una opción, el precio evidentemente fue a buscar ese nivel, se frenó, rechazó. Ahora lo que necesitamos es que el rechazo sea un poco más amplio para que nos dé beneficio. El argumento es que en gráficos superiores el euro intentó romper esta zona de resistencia, hizo como si fuera un falso quiebre y el rechazo fue mucho más importante que la ruptura y de allí la posibilidad de short.
Bien, ahí muy lentamente arrancando, ahí se frena el precio. La cantidad de veces que llegó a este nivel, 21.440, ahí rompió por fin. Vamos a ver si eso le da un impulso al movimiento. No está muy bien el mercado, fue a testear otra vez más arriba. Fíjense todas las veces que testeó la zona de resistencia. Sí, evidentemente hay rechazo.
Bien, no sé qué ha pasado aquí. Bien, voy a cerrar la operación. Ok, a ver, un momento. Chart Trader. Nada. Y voy a poner una protección. No, acá no puse nada. No sé por qué no me admite esto. Bien, ahí ha pasado algo raro. Esto estaba en 55. Voy a poner más 10 porque pasó algo raro, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? No me respetó la estrategia ATM. Oh, sí. Me lo ha tomado con el más 10, pero no me lo, pero el segundo stop y la segunda estrategia me las ha quitado. ¿Vale? Okay. Una cuestión de contrapartidas o algo raro. Sí, por eso preferí cerrar la operación. El beneficio estaba aquí abajo, pues la cerré más 10 y más 10. ¿Vale? Porque, bueno, pasó algo fuera de lo habitual. Sí, felizmente que fue a tu favor, o sea, al menos salió positivo y no Sí. negativo. Vamos a poner aquí la estrategia de nuevo. Euro, 2. Pero no sé, no sé qué habrá pasado allí. Bueno, eso lo puedes ver más tarde Luego lo mismo, con luego lo mismo. tranquilidad. Ahora estoy fuera del mercado. La Es lo muy bien. que a mí me importa. Y voy a verificar algo más que hago en estas cuestiones. Esto, Chart Trader, por las dudas voy a cancelar todas las órdenes. Y ya estoy. ¿Bien? Bueno, ahí está. Más 10 y más 10, al fin y al cabo, pues, hizo un poquito más, pero yo, cuando pasa esas cosas, me gusta irme del mercado y después lo analizo tranquilamente. Mejor, Por lo menos dentro de lo que está haciendo el mercado, que es muy poco, los recorridos son muy pocos, pues ahí se ha sacado algo. sí, muy buena entrada, Dios. Bueno, has visto que desde temprano me has preguntado dónde esperas que vaya, pues ahí, exacto a ese nivel. Sí, perfecto. Ese análisis es muy bueno porque exactamente el mercado ha subido a 21.50 y ha sido Sí. rechazado ahí, ¿no? Fíjate la paciencia lo digo porque, bueno, es fundamental. Aquí ha llegado un par de ticks antes, Correcto. ¿cierto? Y no me apresuré a meterme allí porque yo conozco bastante el euro y a mí me gusta esperar que vaya. Si me hubiera metido aquí, pues me hubiera hecho un stop y después tendría que haber hecho una reentrada, ¿no? Pero yo esperaba el nivel. Y a veces no llega, y si no llega, mala suerte, pero yo espero que llegue, siempre. La, ¿no? Está bien. Subió exactamente ese nivel y ahí fue rechazado. La entrada fue muy buena. Al comienzo estuvo un poco indeciso si bajaba o no bajaba, ¿no? Pero Sí. después se aceleró y cayó rápido. Exactamente, exactamente. Y ahí ha sido que te ha dado ese error. No sé. No lo sé, Hay no que lo re sé. Ahora voy a Sí, mirar. vas a tener que revisar ese ATM. Sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Alan, ahora me voy yo a tomar un café, ¿vale? Así que Dame te el paso. control. Okay, gracias. Bien, ¿qué estamos viendo en el S&P 500? Vamos a ver.
Esto de acá lo tenemos que mover un poco más adelante. Eso es. El marcado hizo fondo acá en 75. Ha subido, se fue poco, toma un segundo impulso, llega a esta máxima de acá, que es 85.50, y desde ahí se ha frenado dando un poco de vueltas y finalmente se está cediendo a la venta, ¿no? Está empezando a bajar el mercado. Por acá pudimos haber tomado un short, pero bueno, Diego estaba con la señal de entrada, estaba mostrando su operativa, pero es muy posible que el mercado nos vuelva a dar otra señal a la venta. El mercado sigue siendo negativo, ¿no? Hasta ahora esto es aparentemente ser solamente un retroceso o una caída un poco más grande. Definitivamente, para que la caída sea más grande, primero tiene que romper este soporte de acá, que es 77, 76, 77, para esperar una caída posiblemente hasta, vamos a ver, si vemos un poco para atrás, puede caer hasta 72. 72, sí, 72. Ok, entonces ahí son unos 5 puntos. Y pero tenemos que esperarlo un poco al mercado. Por el momento, sí, tenemos tiempo. Tenemos tiempo como para que de repente nos dé otra señal de entrada en short. Unos minutos.
Aparentemente algo ha pasado o ha salido alguna noticia porque el mercado ha reaccionado fuertemente. Primero cayó fuerte a la baja y ahora está subiendo. Vamos a revisar las últimas noticias. De repente algo ha pasado. Vamos a ver. No, no hay nada. No hay nada, ninguna noticia que muestre el porqué de esta reacción tan violenta. Como pueden ver en la gráfica, bajó muy fuerte y subió muy fuerte también, rápidamente, ha vuelto a bajar, y está volviendo a subir.
Bueno, Alan, estoy de regreso. Okay. Mirando ahí tu pantalla, parece que quiere arrancar y lo estaba comparando con el DAO. Y el DAO pues ha hecho un movimiento similar. Sí, no sé por qué el S&P se movió un poco violento hace como 5 minutos. Sí. Cayó muy fuerte y subió muy fuerte. Estaba viendo las noticias a ver si algo había pasado, pero no veo nada interesante. Sí, yo tengo volumen fuera de lo habitual a las 11:07. Quizás coincide, ¿no? O sea, fuera de lo habitual referente a las velas anteriores, ¿no? Al corto plazo. Sí, claro. Pero tampoco tengo nada, ¿eh? Quizás hubiera tenido una opción short 10.48, 10.50 en el Dow Jones, pero no llegaba a darme opción de entrada, ¿no? La verdad es que no. Sí, 10:48 hubiera sido un buen techo. Sí, porque incluso se detuvo ahí, pero no, la verdad es que no hubiera entrado. Estaba mirando eso, pero no tenía señal, no tenía señal. Aparte, Okay. es exactamente en el mismo momento donde tenía la opción del euro. Por eso lo miré un poco antes y le dejé el rastro porque el euro ya me estaba confirmando. Y ahora que la fui a verlo después, dije, uy, podría haber sido, pero en realidad no me confirmó. Menos mal que me quedé con el euro, porque si no, no hubiera entrado ninguna de las dos. Se Claro, dieron casi simultáneas las opciones. exacto. Entraste en uno y dejaste el otro de lado. Exacto. Claro, hay que concentrarse en un mercado si estás haciendo trading, ¿no? Sí, yo, pues, va por épocas, ¿no? A veces le doy prioridad al Dow. Pero la verdad es que el euro está muy bien. Yo no voy a decir que es predecible, porque si no habría que ganar siempre, ¿no? Claro. Pero al menos a mí me resulta sencillo leerlo, quizás porque estoy acostumbrado, más que nada, ¿no? Entonces, Claro. prefiero darle prioridad al euro. Exactamente. La práctica de verlo tanto tiempo y Sí. todos los días al euro, pues ya para ti es muy fácil leerlo y encontrar esos puntos clave donde tratar de entrar lo más seguro posible, ¿no? Fíjate, imagínate que yo, pues yo llevo 8 horas y cuarto con el euro hoy. Yo empiezo a lo que las 3 a.m. de Claro, Nueva York. la sesión europea, ¿no? Claro, yo al euro lo opero 9 horas diarias. Wow. Y quieras o no, incluso inconscientemente van algunos patrones, quedan grabados en la mente, ¿no? Porque de tanto verlos repetidos, yo creo que uno, sin darse cuenta, va asimilando ciertas cosas. Claro. Y mentalmente, como ya lo tienes grabado, en otros días más o menos ves lo mismo, Exacto. ¿no? Porque ese patrón ya está grabado en tu cerebro, entonces puedes anticipar el movimiento del euro, ¿no? Sí. Hasta cierto punto, obviamente, porque no hay nada perfecto No, todavía. si no se ganaría siempre, Claro. pero sí, vamos, bien. Sí. Ahí vemos el S&P que se está frenando en ese soporte, que es 777. Parece que lo quiere romper ahora sí. Finalmente, vamos a ver si puede, si es que rompe, puede superar el soporte que está acá abajo, que es 75. Entonces ahí sí ya estaríamos hablando de una buena tendencia a la baja, ¿no? Vamos a ver. Ha estado un poco indeciso el mercado. Bueno, al comienzo parecía que caía fuerte, pero se frena y comienza a oscilar.
se mete un canal, después sube, parece que va a regresar todo lo que bajó, pero no, se quedó en medio camino y hace este techo de acá, es 85, 50, y desde entonces ha ido bajando paulatinamente. Hasta acá hizo un retroceso. Esto fue cuando el mercado se movió un poco raro. Y ahí se está acelerando. No, recién se está acelerando el mercado a la baja, ¿no? Encontrado soporte en lo que decíamos, que es, si rompe este soporte, es fácil de que llegue el mercado a este otro soporte que tenemos acá abajo, que es 7.2. Ahí lo tiene, está llegando a 7.2. Ya lo tocó. Vamos a hacerlo un poco más grande para que lo vean mejor. Alto volumen, este también fue alto volumen con vela negativa, ¿no? Este fue cuando se movió raro el mercado. Se movió muy rápido a la baja y subió también muy rápido. Por eso este alto volumen. Acá está rompiendo con alto volumen también. Tenemos una barra de volumen muy grande. Rechazado en 7.2, ahora está en 7.5.
Vamos a tomar un short ahí con poco riesgo. Vamos a ver. Siempre y cuando esta vela no cierre, si cierra arriba de 78.50, no se entra short. Ah, cerró arriba, no, ni hablar. No, se entró en short. Acá puede ser otra. Vamos a ver si rompe. Ok. Entonces ponemos. Order filled. Esto está muy alto. Carreo sigue riesgo. Target filled. Tomamos ganancia 1. Nos vamos por el segundo. No bajó con fuerza el mercado.
se ha quedado un poco indeciso ahí. Al menos le hemos sacado un punto. No tiene fuerza, no tiene decisión. En el movimiento se nota la duda. Sigue la duda. No, volvió a bajar a la mínima anterior, que está exactamente ahí, ahí, donde está la línea blanca. Tenía que romper esa mínima para que el ATM corriera. Ahí aseguró dos puntos. Tiene que seguir corriendo. Falta de decisión en el mercado, no es fuerza, ya es, puede ser por la hora. 11:36. Stop, Phil. No tenemos. Ok. Tres puntos asegurados: uno en el primer contrato, dos en el segundo. No se pudo hacer más por bueno, falta de fuerza en el mercado. Muy bien, Alan, ahí está complicado el mercado, ¿eh? Así que cualquier cosa que sube hoy es mucho. Sí, así es. Aparenta tener ganas de bajar, pero hay muchos compradores. No sé si te das cuenta que apenas baja, mire, está empezando a subir. Exactamente. Entonces no hay una decisión hacia una dirección. Exacto. Ahí lo tiene, o sea. Y el mercado parecía que quería caer, pero se frena y otra vez está subiendo. Y está yendo a buscar la resistencia en 77. Pero como tú dices, en un mercado así que no es claramente tendencial, a cualquier punto, o dos o tres que se saquen, bueno, va sumando, ¿no? Suma, suma. Así es. Si quieres empezamos con el resto del día. Me pasas. Te paso. Me pasas. Dame un segundo. Presenter. Todo tuyo. Okay. Bueno, vamos a empezar por el Dow, donde no se hizo ningún trade. Vamos a verlo ahora en 15 minutos. Evidentemente aquí se ve muy bajista, ¿sí? Sobre todo en aperturas, pero después no hubo mucha posibilidad de continuar. Y si nos fijamos, bueno, la sesión anterior fue muy fea, pero por ejemplo, aquí le faltó un poco para llegar a zona de resistencia, ¿cierto? De sesiones anteriores, y aquí, pues, ha aguantado prácticamente la zona de cierre de la sesión anterior, es el soporte actual, el precio intenta ir ahí ahora mismo, pero no logra llegar, ¿eh?
Básicamente lo que tenemos es un rechazo en zona de resistencia, pero no ha roto un soporte relevante, ¿eh? Ninguna de las dos cosas, no ha roto ni resistencia ni soporte, y de allí la dificultad. Solo una oportunidad que coincidía temporalmente con la opción short que se nos presentó en el euro dólar, y como la del euro dólar estaba visualmente y también por patrón de movimiento más clara, pues me decidí totalmente por la del euro dólar. Esta inicialmente, evidentemente, tenemos el movimiento bajista con ruptura de soportes y el retroceso, y era una opción para shortear, pero la mejor oportunidad por armonía con el contexto, sobre todo, era del euro dólar. Lo del euro dólar, aunque no ha dado muchas opciones, sí es que era bastante sencillo de identificar. Con este gráfico venimos ya hace muchas sesiones. Cuando rompió este nivel de 21.530 aproximadamente, lo más probable era que fuera el siguiente nivel de soporte. Así lo hizo. Y ahí el rechazo fue muy importante. Y ahora fue a buscar los 21.530 como resistencia. Eso es lo que visualizamos aquí en el gráfico de un minuto. Esta es la resistencia aproximadamente, aquí está 530, y hace ruptura, pero enseguida rechaza, lo que me da a pensar de que la ruptura era un falso quiebre al alza, rompe soporte y lo testea y se va más abajo, ¿eh? Luego vuelve a testearlo nuevamente y ahí sí un short exactamente en el nivel donde se estaba esperando. Da un más 10, llega a un nivel intermedio, retrocede mucho, pero finalmente va hasta abajo. Nosotros cerramos más 10, por lo que comenté, había una dificultad ahí con las órdenes que saltaron, y por precaución se cierran enseguida las operaciones. Se puso un stop manual para ir gestionando, sacó más 10, y pues ahí cerramos en el único trade que hicimos a partir de que comenzamos la sesión de hoy. De mi parte, más nada, muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos nuevamente mañana. Te paso, Alan, y me quedo viendo tu resumen. Gracias, Diego. Ok, entonces vamos a ver desde la apertura. 9:30, 9:30, 9:30. Ahí está. Ok. Entonces, 9:30. Ok, desde antes de la apertura el mercado venía fluctuando sin mayor fuerza, sin mayor dirección. A la apertura subió fuerte el mercado, hizo esta máxima que es 92 y desde ahí no volvió a subir más. Hizo una vela muy grande para abajo, parecía que se regresaba, pero se volvió a frenar y empezó a caer poco a poco. Acá es donde se acelera el mercado al romper este soporte. Se acelera el mercado, da la impresión de que el mercado se iba a caer, o sea, agarrar una fuerte tendencia a la baja, pero no, los compradores aparecieron, más o menos acá en 777, entre 776 y 777. Ahí empieza el mercado a fluctuar, en un rango bastante grande, pero siempre debajo del VWAP, lo cual lo mantiene negativo el mercado, ¿no? Entonces, ha fluctuado, ha encontrado soportes, apenas bajaba, acá se frenaba, vuelve a subir, otra vez ha vuelto a bajar, vuelve a subir. Es decir, el mercado baja, da la impresión de que se quiere caer, pero inmediatamente entran compradores y lo vuelven a subir, lo cual produce un poco de indecisión porque da la impresión de que va a agarrar tendencia, finalmente va a agarrar tendencia, pero no. Esos frenos hacen que mucha gente atrapada, short, y es por eso que se acelera y pueden ver estas velas grandes verdes, ¿no?
Eso es que está tocando stops, el mercado está subiendo. Vuelve a frenarse, se vuelve a frenar y el mercado ahora está subiendo un poco. Al menos se ha puesto arriba del VWAP. Se ha tratado de mantener, está en la zona neutra, volvió a bajar, ha salido, esto ya es las 11:19 y otra vez está subiendo el mercado. Hemos entrado short ahora. En esta vamos a hacerlo un poco más grande. Ahí donde pueden ver la flecha roja, ahí entramos short porque vimos gran cantidad de vendedores en esta vela y además que el mercado seguía teniendo un sesgo bajista, ¿no? Entonces yo dije, si el mercado está entrando vendedores acá y el mercado rompe este soporte, va a bajar algo. Yo esperaba que bajara más, siquiera hasta acá, o al menos a esta mínima de estas dos velas, de estas dos de acá. Pero bajó lo suficiente como para darnos 3 puntos. Acá nos sacó con uno y este salió con 2 puntos más. El mercado no continuó bajando, sino se da una vuelta y ahí lo tienen ahora subiendo, ¿no? ¿Okay? Entonces, lo que parecía que iba a ser un día bajista, de repente termina siendo alcista. Para eso el mercado tendría obviamente que subir un poco más, ponerse arriba del VWAP y ahí sí ya sería positivo para la tarde, de repente para ir a buscar la máxima que hizo a las 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana que es, dijimos que era 8:02, ¿no? O 9:02. A ver, déjame ver. La máxima de la mañana fue 92. ¿Ok? Ahí puede haber un buen viaje arriba del VWAP, long, hasta 9.2. Podría ser una buena entrada. Pero eso ya va a ser obviamente después de la 1:30 de la tarde. Por el momento no tenemos más. Esta hora se queda el mercado normalmente muy tranquilo, baja el volumen y se comienza a poner un poco lateral. Mañana, el día de mañana continuamos 9 de la mañana. Muchas gracias, Diego, por tu participación. Muy buena entrada, buen análisis, como Igualmente, siempre. igualmente, ¿verdad? Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Gracias.